¿Cuántas veces a la semana me veis saliendo a hacer reviews de nuevas botas? Seguramente muchísimas, pero que sepáis que ninguna es tan emocionante como cuando toca hacer la review de un cambio de generación. Y en esta ocasión tenemos la nueva Puma Evo Speed, que después de varias colecciones donde simplemente eran cambios de colores, por fin presenta un salto generacional y además con importantes novedades. Continúa viendo el vídeo porque te las voy a contar todas. Venía siendo habitual en la anterior generación, Puma saca dos modelos distintos de Evo Speed, la bota pensada para reforzar la velocidad de los futbolistas, un modelo en microfibra sintética y un modelo en piel natural. Lo más llamativo, lo más característico, que vosotros todavía no habéis podido ver a través del vídeo, es el peso que tienen estas botas. Cuando construimos una bota pensada para los jugadores más veloces, para potenciarles su velocidad, sus recursos en carrera, normalmente lo que se piensa es en ligereza, en la bota más ligera posible. Pues estos dos modelos, sobre todo el modelo de piel evidentemente, son bastante pesados para ser una bota pensada para reforzar la velocidad. Sin embargo, Puma ya ha conseguido una bota ultra ligera. Si pincháis en nuestros vídeos vais a ver el análisis de la Puma Evo Speed SL, una bota de solo 105 gramos, entonces el que quiera ligereza tiene esta nueva Evo Speed SL. Y lo que ha hecho es centrarse en conseguir una bota que tenga buena tracción, que tenga buen ajuste, pero que tenga también un armado suficiente como para poder jugar al fútbol. Así que de entrada vamos a pesar ambas botas. Vamos a ver que el modelo de microfibra sintética es un poquito más ligero. Este pesa 213 gramos y si ponemos el modelo de piel natural, el modelo de cuero da un peso de 222 gramos. Es decir, una bota no pesada, no se puede calificar como una bota pesada, pero sí que está un poquito por encima de las botas de máxima ligereza. ¿Por qué? Pues lo vamos a decir a continuación. El primer modelo que vamos a hablar es el modelo de cuero natural, es cuero vacuno. ¿Y cuáles son las características de este modelo? Pues cuando ponemos una bota de piel natural, lo que va a hacer es, además de tener un buen grip con el balón, tener la propiedad de que puede adaptarse a las irregularidades de nuestro pie. De la mitad de la bota para atrás es la microfibra sintética, que también lleva el modelo que es totalmente sintético, y en la zona de golpeo y en la zona que nuestro pie se expande, sí que tiene ese cuero natural que nos va a dar este extra de sensaciones. Pero quizás la bota que más evoluciona es la Evo Speed sintética, y el motivo es no en la microfibra que hay del centro para atrás, una microfibra más habitual, sino en la zona que entra en contacto con la pelota. Ya vemos que tiene una coloración diferente. Puma por primera vez introduce en este modelo GripTex. GripTex es esta tecnología que hace que cuando la pelota y la bota contactan no exista ninguna opción de deslizamiento. En seco es complicado que ocurra, pero los campos actualmente siempre están o bien regados o bien ha llovido, el balón está mojado y desliza sobre las botas sintéticas. Por tanto, con este GripTex lo vamos a evitar. Siguiente característica, pues es una microfibra nueva que tiene un acabado como de goma y además, si echamos la mano por dentro, vemos que es un grosor totalmente distinto al que tienen normalmente las botas de microfibra. Es un grosor superior y por eso va a conseguir esa sensación de bota armada. Puma además lo consigue sin aumentar en exceso el peso. Vemos que apenas superpasa los 200 gramos, por tanto continúa siendo una bota ligera. Otra característica que tiene la carcasa en su zona externa, nos encanta continuar viéndolo, es que tanto en el modelo de piel como en el modelo sintético, la talonera es externa. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues que una vez que nos ponemos el talón dentro de la bota, esta talonera externa abraza totalmente nuestro talón y va a permitir que cualquier movimiento que hagamos con la bota puesta no se produzca ningún tipo de movimiento o de deslizamiento entre nuestro pie y la bota. Y por último pasamos a hablar de la suela. También, tanto en el modelo sintético como en el modelo de piel, podemos ver que es idéntico. Los que habéis visto la anterior generación de Puma os recordará, es prácticamente la misma suela, pero tiene una característica que no tenía el modelo anterior, y es que tiene un nuevo componente que se llama elastomer, que lo que va a hacer es darle mayor reactividad a la suela. Por tanto, después de cada pisada, la bota va a recuperar rápidamente su posición y nos va a permitir estar preparados para la siguiente acción. ¿Qué características tiene la suela? Que, como digo, se hereda de la anterior generación. Tres aspectos importantes. Por un lado, tacos cónicos, algo que llama la atención siendo una bota ligera, pero Puma prefiere potenciar las virtudes del futbolista que quiera frenarse, que quiera hacer un giro, que quiera recortar. Por tanto, el taco cónico nos va a permitir hacer este tipo de movimientos. Segunda tecnología, la tecnología DuoFlex. Estos canales de flexión que vemos por toda la zona del metatarso y que va a permitir que cuando flexionamos el pie o hacemos un apoyo, la bota genere estos canales de flexión, estos puntos por los que puede flexar y cada apoyo sea lo más natural posible.
Y por último, una pieza muy importante que lleva presente desde hace mucho tiempo en todas las botas de Puma destinadas a la velocidad es el Speed Track, esta pieza que vemos aquí marcada en un color más oscuro, que va a hacer que, si bien el canal Duo Flex permite que flexe por la zona del metatarso, el Speed Track va a hacer que en el puente del pie en ningún momento se produzca ninguna flexión. De esta manera se evitan las lesiones. Y no solamente esto, sino que también cuando hacemos una pisada un poquito agresiva se pueden producir torsiones, pues Speed Track absorbe estas torsiones y hace que la pisada sea lo más estable y dé un soporte perfecto a nuestra carrera. Ya conocéis todas las características técnicas de la nueva generación de Puma Evo Speed, modelo de piel, modelo sintético, y como siempre podéis conseguirlo de diferentes maneras, o bien si estáis en España a través de cada una de nuestras 12 tiendas. Si sois de fuera no hay ningún problema, podemos hacer envíos a prácticamente cualquier parte del mundo y en menos de una semana lo tendrás en tu casa.